día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir hoy en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Jorge Gutiérrez Mira, María Luisa Esparza García, Gregorio Osornio Olvera en su 15 aniversario, Rafael Hernández Suárez a un mes de su fallecimiento. Por todos los niños no nacidos y por las almas del purgatorio, que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Nos unimos también a la acción de gracias por un año más de vida de Araceli Plata y Miguel Garfias Basurto, y una acción de gracias por la familia Romero Plata. Pedimos también por la conversión de todos los sacerdotes y religiosos, por la conversión y salvación de todos los pecadores, por la conversión y unidad de todas las familias de la tierra, por los que se encuentran en las cárceles, por los adictos a los vicios, por la paz del mundo entero, por las almas del purgatorio y los niños no nacidos, por la salud física de alma y cuerpo de Lupita Yáñez Cárdenas y sus hijos y sus familias, por la familia Medrano Rodríguez, hijos y familias, de los hermanos Martínez Aguirre y familias, del padre David Aurelio Cunyam, de Emanuel López Ruiz y familia. Vamos todos a disponernos a participar en esta celebración pidiendo perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, por tu inefable misericordia,
Has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y Jesucristo al Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo el Señor, hermanos. Debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe, porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que, en el juicio de Dios, serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como los que ya han aprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿El templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchar hablar a Jesús en la mayor parte del Evangelio. Vemos a un Jesús que ilumina con su palabra, que destella rayos de luz, de amor, de misericordia, de compasión. Y hay unos momentos en que quizás no nos guste tanto ver a Jesús, porque en lugar de rayos de amor, de misericordia, parecieran rayos de fuego, que son precisamente para destruir, quemar, destruir situaciones, destruir actitudes, como hoy vemos en este pasaje, que se dirige a los letrados de la comunidad, escribas y fariseos, y que les dice: ¡Ay de ustedes, porque les cierran el saber a los demás! Ustedes no entran al reino de Dios, les cierran. Ni entran ni dejan que otros entren. ¿Cómo pensar eso en cada uno de nosotros? Quizás entenderíamos la hipocresía y dirían: pues sí, soy un poco hipócrita, ¿para qué digo que no? ¿Soy hipócrita o mucho, quizás muy hipócrita? ¿Le cierro el reino de los cielos a otras personas? ¿De qué manera puedo estar cerrando el reino de los cielos? Pues cuando creo que tengo todo el saber y cuando
estoy juzgando a otras personas. Incluso cuando les digo mi juicio, les expreso mi juicio, les condeno con actitudes que, o por actitudes que tengan. Pero mi vida no es coherente con mi juicio que hago. Pretendo saber, pero no lo sé. Los escribas y fariseos querían cumplir la ley en todo. Por eso enseñaban incluso lo que hoy Jesús les dice. Ustedes enseñan a jurar. Y le enseñan a jurar a la gente por el oro del templo. Que juren por él. ¿Qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que santifica al oro? Lo que tiene. Y dice, ustedes enseñan que hay que jurar por la ofrenda que se pone en el altar y no por el altar. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Esto que Jesús dice a estos escribas y fariseos, pues les hace ver que están muy equivocados en su enseñanza. Porque dejan lo más importante, olvidan lo más importante. Y después les va a decir más adelante. Dice, ustedes pagan el diezmo por la hierbabuena, por el comino, por las hierbitas. Y se olvidan de lo más importante. ¿Sí? Que es la justicia. Se olvidan más de eso. Nosotros podríamos pensar en detalles de nuestra vida cristiana y nos andamos preocupando quizás a veces porque, pues, ¿por qué van las velas van en el altar o por qué no van en el piso o por qué cuántas velas y por qué en otro lugar ponen tantas velas y preocupándonos por detalles cuando lo más importante lo olvidamos? A veces nos andamos preocupando porque si levantamos las manos en el Padre Nuestro, no las levantamos, si las juntamos o si levantamos. Cosas tan pequeñas e insignificantes y nos olvidamos de lo más importante. Pues los escribas y fariseos ahí andaban. Y dice Jesús, ustedes recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hacen más digno de condenación. Sí, y hay a veces quien así vive su vida. Piensa que con llevar a uno para que se bautice o convencer a unos para que se casen, pues los están llevando a Dios, piensan. Pero con la vida propia, hasta los hacen más dignos de la condenación, porque hay unos que ni siquiera deberían casarse. Y lo que parece ir en contra incluso, algunos ni siquiera deberían ser bautizados. Porque ni siquiera lo piden. Son otros los que dicen, yo quiero que se bautice. Oye, pero él no quiere, ¿o qué? ¿No es un pequeñito y ya está grande? Es que viven mucho en la ignorancia y pues no saben, pero ya lo convencí yo. ¿Y cómo lo convenciste? ¿Solo con decirle bautízate, bautízate? ¿Qué le has enseñado? ¿Le has enseñado el catecismo para que lo convenza a la palabra de Dios y no tú? ¿Le has enseñado la palabra de Dios? ¿Le has enseñado a orar para que sea Dios quien lo convenza y no tú? ¿Lo haces más digno de condenación? Es lo que Jesús les dice a los escribas y fariseos. Yo lo puse este ejemplo más entendible que nosotros podíamos tener. Pero cosas como estas les impedimos a los demás a veces entrar en el reino de Dios. Y les impedimos porque no les enseñamos el saber. No les enseñamos lo que significa la oración, lo que es la oración. No les enseñamos a orar. ¿Cuántos papás no enseñan a sus hijos a orar? Les impiden que entren en el reino de los cielos. Los hacen más dignos de condenación por no enseñarles, cerrarles las puertas. Ya de por sí,
en las escuelas algunos les cierran la puerta porque les dicen, aquí no se hable nada. Es más, les dicen, eso de Dios ni lo anden creyendo, eso no es cierto. En fin, cosas como ir en contra de su propia fe, les cierran. Y cuando consiguen a alguien que ya no crea, hasta dicen que bueno, ya logré uno convencerlo, liberarlo, cuando más bien lo hace más digno de la condenación. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ayudar a abrir las puertas, no cerrarlas. Darles a conocer a los demás a Dios. Papás, denle a sus hijos ese conocimiento de Dios a través del diálogo con Dios en la oración. Denles a sus hijos la palabra de Dios. No les cierren las puertas al reino de los cielos. Pidámosle pues que nos conceda a todos la gracia de abrir estas puertas que nos pide Jesús hoy. No cerrarlas, sino abrirlas. No juzgar que los demás, muy católicos, pero son tal cosa. No juzgar. Pidámosle a Dios por aquellos también que con su actitud pudieran estar cerrando las puertas a otros. Que no nos conceda a nosotros tener actitudes de cerrar las puertas del reino de los cielos, sino más bien abrirlas con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Ayuda, Señor, por este sacrificio que te ofrecemos, a todos los niños que reinician hoy en la escuela o que ingresan por primera vez. Lléname de tu Espíritu Santo, de tu paz y de tu seguridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo,
Santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
dense fraternalmente el saludo de paz. La paz con Dios. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas,
escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor. Demos gracias.